El IBEX 35 ha cerrado con una caída del 0,38%, pero ha conseguido mantenerse por encima de los 9.500 puntos por la mínima. Concretamente, se ha situado en los 9.512 puntos. A pesar de la buena sesión que protagonizó este miércoles y del buen inicio de esta sesión, el selectivo ha sido incapaz de cerrar en positivo. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que el movimiento importante del IBEX 35 tuvo lugar ayer y que este jueves ha comenzado a rellenar el gap. ACS ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída del 1,65%, pero este jueves hay que hablar de CaixaBank, que ayer protagonizó, fue quien lideró las ganancias del IBEX 35 con una subida de más del 6%. Sin embargo, este jueves ha sido el segundo valor con peor comportamiento, con una caída de un 1,5%. Bankinter ha sido el tercer valor con peor comportamiento, con una caída de casi el 1,4% en el día que ha presentado sus resultados de 2016. La entidad ha informado de un beneficio de 490 millones de euros, algo más de lo esperado por los analistas. En el lado de las ganancias, Grifols ha liderado los avances, seguido de Amadeus y de Aena. En esta parte hay que hablar de Cellnex Telecom, que ha subido casi un 1% después de que un fondo haya anunciado la venta del 3% del capital de la compañía. Wall Street se sigue llevando todas las miradas, y es que el Dow Jones consiguió este miércoles cerrar por encima de los 20.000 puntos. Hoy, este jueves, también cotiza por encima de ellos. Además, el S&P 500 y el Nasdaq también consiguieron cerrar en máximos históricos, aunque este jueves cotizan con leves caídas. En el plano macroeconómico, en España se ha presentado la EPA de 2016, en la que la tasa del paro se ha situado a niveles de 2009. En Reino Unido se ha publicado el PIB del cuarto trimestre, que ha subido un 0,6%, algo más del 0,5% esperado. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.